Estás escuchando Rock and Pop 106.9, donde el rock vive. Estamos comunicados con Florence Arce Ross. A ver, vamos a hacer una pequeña reseña, pero ya es de conocimiento público. El día jueves estuvimos charlando con ella. Es el ángel peruano que pudo localizar a Ariel, un chico de calle en las calles de Lima, Perú. Y luego de indagar, se supo que era argentino, que había sido secuestrado. Ella se encargó de traerlo para acá, para nuestro país, de hacer todos los trámites, de tratar de trabajar articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Se habló con el consulado. Cuando ella vuelve, deja un grupo, el grupo de Los Ángeles de Ariel, para que, bueno, se encarguen de todos los trámites, porque hasta ese momento, según lo que nos comentaba Florence, el gobierno no se estaba encargando de los trámites prioritarios de Ariel, sobre todo por el tema de la documentación. Vos viste que no se puede hacer ningún trámite si no tenés un documento, y Ariel no lo tenía. Y se fue a Lima. Y a las horas, después de la entrevista que nosotros le hicimos, se supo que Ariel había desaparecido del hospital en donde estaba. Todo un tema, digamos, ¿no? Bueno, gracias a Dios, luego se lo encontró, pero ahora queremos saber un poco más qué es lo que se supo. Florence, ¿me estás escuchando? Hola, Fede, sí, claro que sí, aquí estoy. Bueno, contame, ¿cómo fue esto? O sea, él ingresó al hospital y del hospital desapareció a las pocas horas que vos te habías ido a Perú. Efectivamente, sí, el sábado, este sábado que pasó, a las 11 de la mañana, se hizo el registro en el hospital con toda la documentación pertinente para el ingreso e internamiento de Ariel. ¿De qué hospital estamos? Acompañado por... en el Muñiz, acompañado por uno de los ángeles de Ariel, que ha estado todos estos días correteando con todas las cosas de Ariel. Y bueno, estuvo con él todo el día, ahí acompañándolo, haciéndolo comer y todo lo demás, ¿no? Y como eso fue a las 11 de la mañana. A las 4 de la tarde de Argentina me llama Martín, que es el ángel de Ariel que lo cuida en estos días, y me dice, voy a salir un momento a comprar y regreso porque quiero traer algo para comer para mí. Él no come cualquier cosa porque tiene problemas de salud. Y le voy a traer algunas cositas a Ariel, que siempre está pidiendo golosinas. Salió y no pasaron ni 20 minutos que me llaman desesperados a decirme que Ariel había desaparecido del hospital. Entonces, yo no conozco el hospital, pero sé que es un hospital muy grande y se me dificultaba la idea de que Ariel hubiera encontrado tan rápido y tan precisamente la puerta de salida y que se hubiera ido tan rápido de la zona. Entonces, mis peores miedos se instalaron. Exactamente. Sí, claro que sí. Yo dije, Dios, no puede ser. Sobre todo teniendo en cuenta de que había una persona que lo estaba hostigando. Exactamente. Creo que desde el 11 de junio que lo encuentro y que no he podido dormir bien una sola noche hasta anoche recién, la peor noche ha sido la del sábado. Mira. Por supuesto, llanto entre varios de los miembros de Los Ángeles de Ariel. El mismo Martín se quebró muy fuerte porque había estado a cargo de él. Te lo juro que Los Ángeles de Ariel fue como que se nos cayeron todas las plumas de las alas. Claro. Y los chicos salieron, dos de las chicas de Los Ángeles de Ariel, muy jovencitas ellas. Yo estoy sorprendida de la valentía de ellas, se han ido junto con Martín, que él también es muy joven, a recorrer todo el barrio y toda la zona de Constitución, han entrado a los bares, se han metido a los hoteles, han hecho un barrido espectacular en las calles. Tuvimos más inconvenientes porque la policía no nos quería recibir la denuncia a nosotros porque no somos nada de Ariel, no somos familia. Entonces, lamentablemente, pues no podíamos accionar. Entonces, inmediatamente comunicamos a la prensa, que para estos casos son súper efectivos, uh-huh. Y la prensa es la que te mueve todo el sistema. Entonces, gracias a la prensa, a los minutos lanzaron la noticia con las fotos de Ariel, recorrió creo que todo Buenos Aires, la policía se movió, yo me comuniqué con un organismo del Ministerio de Desarrollo, con otro organismo más, tengo varias divisiones que tengo contacto y logramos mover a la policía y por fin pudimos poner la denuncia. Martín la puso. Y gracias a la prensa, al día siguiente, domingo por la mañana, Ariel ya con hambre ha ingresado a una panadería.
y es una persona de ahí que lo reconoce por las noticias y da parte al hospital. Y así es como lo recuperamos a Ariel, gracias a Dios. Qué bueno, ¿no? Hoy está nuevamente. Sí, la verdad que sí, para nosotros fue por Dios. Florence, ¿él se fue por decisión propia, se sabe, o fue sacado por alguien? No podemos precisarlo. Aparentemente él mismo salió del hospital. Bien. ¿No? Porque los chicos le han preguntado después y dijo que, bueno, es que estaba aburrido. Claro. Porque él necesita compañía constante. Él es muy obediente, él se porta bien. Por supuesto que tiene sus cosas como cualquier ser humano. Hay cosas que no le agradan, hay personas que no le agradan, hay lugares que no le agradan. Y su reacción va a ser diferente. Nunca agresivo, nunca malcriado. Eso sí lo puedo decir. Lo que sí, obviamente, si él está fastidiado por algo, entonces ya no te contesta o te dice que no para todo. Claro. Entonces es lo mínimo, es como un niño que se resintió contigo porque no le quisiste dar algo. Y ahora en estos momentos, ¿dónde está él? Y en estos momentos, desde que lo recuperamos, ya está nuevamente en el hospital, pero está ahora sí custodiado las 24 horas del día por todo nuestro grupo de Los Ángeles de Ariel, que estamos haciendo turnos entre chicos y chicas, hombres y mujeres, que van apuntándose a una lista y dicen: yo voy a estar de tal a tal hora, yo de tal a tal hora. Incluso los esposos, algunos esposos de las propias Ángeles de Ariel, que se están ofreciendo. Te lo juro que no puedo creer la solidaridad, el corazón de todas estas personas para ir a cuidar a Ariel. Le están llevando cositas, frutas, dulces, cuentos para leerle, crayolas, hojas para que pinte, para que dibuje, canciones. Es decir, todo lo que podemos hacer para que él se sienta bien. ¿Y qué contención están teniendo del ministerio? Te digo, Fede, que por eso es que anoche por fin es la primera noche después, desde el 11 de junio, que yo he podido dormir tranquila. Porque ahora sí siento que hay un organismo del Estado que nos está apoyando muchísimo a través de una asistenta social que es una persona maravillosa y que está en permanente comunicación conmigo y con Martín. Era lo que hacía todo falta el tiempo. Claro. Te lo juro que sí, te lo juro que era justo la forma, la manera. Exacto. Que esperábamos que nos respondiera el ministerio. Ministerio digo ahora, que yo al inicio no sabía. Claro. Qué entidad, ahora sé que son ellos. Bueno, Florence, la verdad estamos contentos, nos había preocupado mucho cuando supimos sobre que había desaparecido Ariel, y bueno, y queríamos saber un poquito más, y queríamos hablar con vos sobre esto. Claro, yo te agradezco mucho, Fede, la verdad, porque de verdad que para estos casos la prensa es muy útil. Viste que todo lo que hemos logrado todo este tiempo, sin la prensa no lo hubiéramos conseguido, ¿no? Exacto. Y la fuerza del equipo de Los Ángeles de Ariel más la prensa, y hemos hecho la combinación perfecta para que los organismos empiecen a funcionar. Me alegro muchísimo, Florence. Florence, te mando un beso grande. Al caso, como yo te lo dije en un primer momento, lo vamos a seguir. Y bueno, espero que no sea la última comunicación que tengamos. Sí, muchas gracias, Fede. Chao. Un beso grande, Florence. Igual, chao. Estás en Rock and Pop 106.9. Rock and Pop, donde el rock